Sol. Cristina Fernández, senadora nacional, diputada nacional, diputada provincial de las distintas fuerzas, para recibir a las máximas autoridades del país. Se acerca el helicóptero presidencial. Pasando por la zona de Costanera. Llegando entonces al helipuerto de la Casa Rosada. Puerto Madero, las grúas, en el viaje que se siente, y a su familia. El helipuerto de la Plaza Colón, plaza recientemente remodelada, donde está el monumento a Cristóbal Colón. Otra de las cámaras de C5N dispuestas en los puntos fundamentales donde pasará esta comitiva. Allí una visión de lo que sucede en Plaza de Mayo en estos momentos, preparándose para la gran fiesta de las 6 de la tarde. Hombres y mujeres de prensa de todo el mundo están aquí cubriendo este día especial. Por la Avenida de Mayo, dirigiéndose al Congreso de la Nación. Desde Rivadavia hasta el día de hoy han pasado 54 presidentes. A Cristina Fernández. Sube la explanada histórica también. Mucha, mucha emoción para quienes estamos asistiendo a este día en el que una mujer tomará las riendas del poder en este país. Y allí, el momento exacto en que llega. Presidente y su esposa y su hija. Subiendo por la escalinata principal, esta entrada que únicamente se utiliza para estas situaciones especiales y excepcionales, saludando a distintas autoridades. Y en momentos nada más nos vamos a contactar con nuestros móviles que están siguiendo paso a paso detrás de estas cámaras que ustedes ven el ingreso de la Presidente. Con una especie de tapado de encaje, vestida de un tono bien claro, con su pelo suelto como suele utilizarlo. Su hija detrás, también con un tapado claro, un vestido negro y el ingreso, entonces, flanqueados por el cordón de honor de la policía. El presidente detrás, su esposa, presidenta electa, adelante. Su hijo Máximo seguramente estará ya esperando que su madre llegue a tomar juramento. Dirigiéndose al famoso Salón de los Pasos Perdidos, allí dejando su rúbrica. Gracias. Escuchamos el audio de origen. 30 segundos, apertura cadena nacional. Y la voz del locutor de la cadena anunciando que en segundos nada más
todos los medios del país tomarán una misma imagen para transmitirle a los argentinos este traspaso de mando. Se lo ve al gobernador de la provincia de Buenos Aires, electo, aún no asumido, Daniel Scioli, hasta ahora vicepresidente, y al vicepresidente electo también, Julio Cobos. Entre otras autoridades, una foto de rigor antes del traspaso. En el Salón Azul. Del honorable Congreso de la Nación. A partir de este momento transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión en Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, en directo desde el honorable Congreso de la Nación con motivo de la asunción del mando presidencial. Están acompañando a través del Salón de los Pasos Perdidos a la señora presidenta electa. Al estrado, donde hay... Presentes los señores jefes de Estado de Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela, Canadá, príncipes herederos de España, príncipe de Asturias, primeras damas de la República Dominicana, jefes de gobierno de Francia, Guinea Ecuatorial y vicepresidentes de Sudáfrica, El Salvador, Perú, Guatemala, Bulgaria, Nicaragua y Panamá, como así también altas autoridades de Argelia, Jamaica, Polonia, Rusia, Portugal, México, Marruecos, Haití, Israel, Países Bajos, China, República de Angola, Italia, Estados Unidos, Rumania, viceministros de Estado, representantes de gobiernos, embajadores en misión especial, embajadores acreditados en el país, cónsules honorarios, organismos internacionales, señores gobernadores, autoridades nacionales, provinciales y municipales, titulares de las Fuerzas Armadas, señores legisladores nacionales y provinciales, invitados especiales, señoras y señores. Ingresa al recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la señora presidenta electa, doña Cristina Fernández de Kirchner, juntamente con el señor vicepresidente electo, don Julio Cleto Cobos, señor presidente de la Nación, don Néstor Carlos Kirchner y demás autoridades de ambas cámaras legislativas.
la señora Presidenta de la Nación electa a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidenta de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Invito al señor Vicepresidente de la Nación electo a prestar el juramento que establece la Constitución Nacional. Yo, Julio César Cleto Cobos, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Vicepresidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Señor Vicepresidente, a cargo de la Presidencia del Senado de la Nación. A los 10 días del mes de diciembre del año 2007, siendo las 15 horas y 15 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, donde se encuentran el señor Presidente de la Nación saliente, doctor Néstor Carlos Kirchner, y la señora... Y la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Quien, como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación reunidas en asamblea en este recinto, recibe de manos del doctor Néstor Carlos Kirchner la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al doctor Néstor Carlos Kirchner, quienes dan su conformidad y firman ante mí, doy fe. Sí, tenemos que firmar.
Nunca pude aprender el protocolo. Argentina a dirigir su mensaje a esta asamblea y al pueblo de la República Argentina. Hola, presidente. Aquí.